Hola, buenas tardes. Estamos haciendo el sorteo de las entradas para el Festival de la Luz. Como saben, Canal 7 destinó a guías y scouts como el invitado especial para poder disfrutar en tarima de, de Canal 7 en el, en el festival que se va a realizar en Paseo Colón este fin de semana, el, el sábado 15 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde. Y para esto, bueno, vamos a hacer un sorteo entre los máximos reconocimientos, eh, haciéndoles un poquitito de de honor a los chicos y las chicas que han obtenido su máximo reconocimiento en manada y tropa durante este año. Se va a realizar por medio de una fórmula aleatoria aquí de Excel, en donde tenemos el banco de valores, que es el listado a la gente, que va de la celda 2 a la celda 80. Entonces aquí con la fórmula vamos rellenando de la 2 a la 80 y nos tira el número 55. Vamos a buscar la celda 55, en donde María Paula Chávez Alvarado, del grupo 7, es la primera afortunada. Una vez que ponemos el, el nombre y el número de María Paula, el sistema nos tira inmediatamente otra celda, que es la 78. Vamos a buscarla. Del grupo 96, Saúl Maroto Soto. Pegamos a Saúl y nos tiran la celda 34, en donde del grupo 26... Está Fiorella Quesada. Luego tenemos la celda 7 del grupo 203, Emily Tatiana Carranza Rodríguez. De, vamos a ver la celda 9. Tenemos el grupo 52 a Jared Barrero Torres. Y tenemos la celda 23 del grupo 50 que es Cris Fabián Robles Morera. Estos son los seis ganadores de las entradas para el Festival de la Luz de este fin de semana, de este sábado puntualmente, de la sección de manada que obtuvieron su máximo reconocimiento, o sea, su logro rampante durante este año. Ahorita vamos con la tropa, de igual forma, el rango de valores es del, del número 2 al 83. En donde aquí vamos a llenar eh, la fórmula aleatoria del 2 al 83. Y nos va a dar la celda 6, que es el primer ganador del grupo 12, línea Arias Azofeifa. Inmediatamente nos da otro número, que es la celda 34, del grupo 56, Sebastián Solano. Pegamos a Sebastián, inmediatamente nos da otra celda, que es la 20. Del grupo 27, Valeria Lucía Madrigal Vargas. Pegamos a Valeria. Nos da el número 47. Que es del grupo 26, Jimena Garro Moreira. Ahora tenemos la celda número 3. Que es del grupo 79, Stephanie Rachel Alvarado Herrera. Y tenemos al último ganador, que sería de la celda 8. Del grupo 26, Azusa Mariana Vindas Padilla. Estos son los seis ganadores de tropa que se les está reconociendo la labor que hicieron durante el año y ese máximo reconocimiento que obtuvieron de Guardia Morada o Trébol Dorado. Este es el listado final de los ganadores. Vamos a repasarlos. En manada del grupo 7, María Paula Chávez. Eh, del grupo 96, Saúl Maroto. Del grupo 26, Fiorella Quesada. Del grupo 203, Emily Tatiana Carranza. Del grupo 52, Jared Barbero. Y del grupo 50, Chris Fabián Robles Morera. Ahora vamos con los chicos de tropa y las chicas, en donde tenemos al primer ganador, que es del grupo 12, que es Diana Arias. Luego tenemos del grupo 56, a Sebastián Solano. Eh, del grupo 27, Valeria Lucía Madrigal. Del grupo 26 a Jimena Garro y del grupo 79 a Stephanie Rachel Alvarado y por último del grupo 26 a Susan Mariana Vindas. estos son las 12 personas que son las afortunadas para que acompañen a Canal 7 el día del Festival de la Luz en su tarima. Pronto vamos a estar en contacto con ellos y con ellas directamente para coordinar la logística y eh, todo el tema de horarios y demás. Muchísimas gracias a todos y les recordamos que esto se hace para el disfrute de los chicos y las chicas y la idea es que ellos sigan eh, motivados siempre construyendo un mundo mejor. Muchas gracias.